Yo no fui una niña que dije, mamá, quiero patinar. Mi madre quería que mi hermana y yo hiciésemos algún deporte y en el sitio en el que encontraron plazas libres fue la pista de hielo. Los 11, los 12 años, y empecé a tener dolores de espalda, de igual un día no me podía mover de la cama, igual al día siguiente estaba fenomenal. Y entonces, bueno, el primer traumatólogo al que fui me dijo que podía colgar los patines ya, y yo le dije a mi padre, papá, llévame a otro, este no me vale. Y ya dejó de darme problemas, así que ahora ya soy libre. Yo creo que lo más duro, no ya del patinaje, sino del ser deportista y dedicarte a eso, es todo el tiempo que requiere, ¿no? Quieras que no, pues son muchos sacrificios los que tienes que hacer el día al día. Pero bueno, supongo que encuentras la recompensa en otros aspectos. Día a día me doy muchos golpes, pero es la única forma de aprender, caerse y levantarse e intentar no caerte otra vez.